Hola, 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 guapos y guapas, y bienvenidos a un nuevo video de Epic 7. En esta ocasión vamos a pasar el piso 74 del abismo, a ver cómo nos va, que estaría bastante bien pasarlo, digo yo. Más armamento para Violet, pero bueno, realmente estoy esperando tener el armamento porcentual, y ya después veo que el equipo en el lado fijo. Pero bueno, de ahí en fuera, en este piso, pues la recompensa es un... Es una armadura de robo de vida, ¿ok? Que quieras que no, bastante bien, bastante chida. Ok, vamos al combate y a ver qué tenemos que llevar. Ok, algo de fuego, hay que llevar cosas de fuego. Entonces, mi equipo de Golem va a venir fenomenal. Es el equipo del video pasado, de respecto al abismo. Entonces, si tienes alguna duda, igual te enseño su equipamiento al final del video. Llevo este señor por si lo utilizamos, nos da un buffo de ataque, pero yo siento que sobra, la verdad. Tal vez deberíamos llevar a... No sé. Pues al dragoncito de los escudos. Aunque no creo que lo usemos, porque siempre uso las almas para Raz o para hacer bien la fase final. Pues bueno, vamos adelante. El problema aquí puede ser que le peguen a Angélica, porque tiene desventaja respecto a los elementos del piso. Pero vamos a ver cómo nos va. Muy bien. Pues sí, vamos a aplicar de inicio esto porque si no podemos tardarnos un buen rato aquí. Muy bien. Ponemos un escudo. Fenomenal. Y bueno, en esta ocasión te aviso desde ya que tengo el armamento de Sermia, el que con la primera habilidad hay chance de que la repita otra vez, ok, entonces pues podría aprovechar para usar este y en la siguiente fase bufarla y volver a usar. Bueno, en la siguiente fase no, en el siguiente turno. Aunque bueno, nos faltó ataque, así que pues ni modo. Ok, pues ahí vamos, de a poquito. Me voy a guardar este, yo creo. Y bueno, no me lo voy a guardar, voy a atacar a este de acá arriba. Ok, fenomenal. Atacamos al de abajo. Uno menos. Aceleramos a Sermia, que da igual. Ah, no, aceleró a Ram. Ok, pues vamos a pegarle el bichito este. Vamos a ver si... Bueno, vamos a utilizar este. Fenomenal. Y vamos a ver cómo pega. Muy bien, pegó fuerte, es lo importante. Y ahora pues vamos a debufar a las gelatinas moradas. Ouch. Ok, no tanto ouch, pero igual pegó fuerte. Vamos a pegarle la gelatina esta. Aguantamos otro turno, yo creo, sin curación. Entonces vamos a ver cómo nos va. A ver si repite el daño. Fenomenal. ¡Tarán! siento yo que ese es el mejor armamento, al menos a mí me ha servido. Entonces está bien. Vamos a atacar así. ¡Fenomenal! Luego, aunque sea ataque doble, Sermia tiene el chance de que esa habilidad la repita dos veces, así que está bastante bien. Pues de bufo, de ataque. ¡Fenomenal! Y atacamos. Muy bien. En teoría tendría que ayudarnos lo que viene siendo Sermia, así que vamos a ver. Muy bien, pero no puso el debuffo de defensa, que hubiera sido genial. Pero bueno, continuemos. Mejor curo y me guardo la barrera para la siguiente fase. Ok, atacamos. No hay mucho problema con esta gelatina, así que pues de puro básico lo vamos a reventar. Muy bien. Muy bien. Ya casi, ya casi. Ok. Miren, lo que vamos a hacer en la siguiente fase es relativamente fácil. Ponemos el bufo.
de defensa para que aguanten más. Ok, muy bien. Lo que hago aquí ahora es tratar de poner el debuffo de defensa. Fenomenal. Ahí ves que tiene ataque mayor. Lo que voy a hacer es hacer que la inmunidad dure más tiempo. ¿Por qué? Porque Bazar es un personaje que le encanta poner debuffos aleatorios. Y con inmunidad, quieras que no, no lo va a lograr. Aquí lo que voy a hacer ahora, si bien voy a desperdiciar volver a utilizar este en el siguiente turno, quiero que darle el buffo mayor a Sermia. ¿Por qué? Porque como ahorita Ram tiene un buffo mayor, pues si uso la habilidad de Ras, quien va a hacer el ataque es Ram. Pero al usar el buffo mayor este, cuando hace el ataque doble con Ras, va a ser Sermia. Entonces, pues ahí está. Y ahora buffamos esto y pegamos. Muy bien. Y pues bueno, no fue tan mal, no fue tan mal. Y ahora, hacemos esto para poderlo usar en el siguiente turno. Y en teoría tendría que ayudarnos a Sermia. Está fenomenal. Ya casi terminamos esto. Ahí está. Terminado. Realmente fácil, pero ahí está el truquito, al menos siento yo, que Sermia tiene que tener su buffito ese para que ayude a Ras, ¿ok? Así que bueno, vámonos a ver cómo están equipados los personajes para que lo tengas en cuenta. Si es que es la primera vez que ves uno de mis videos del abismo, y si no, pues gracias por verlo. A ver, vamos a ver. Aquí estamos. Repex. El despacho. Muy bien, vámonos aquí a donde dice héroes, vea. Y a ver. Ok. Fue Ram, aquí tienes, velocidad de eficacia. La velocidad un poquito que desear, pero lo que quería era la eficacia, ok. También podrías llevarla con ataque eficacia, pero yo preferí velocidad porque quiero que ataque antes que Sermia, pues, para que, pues, ponga el debuffo de defensa. De ahí en fuera, pues la eficacia es de 130, está además, yo sé, con 70 pues, debería bastar. Pero bueno, yo soy así, mejor que saber que falte. También mi furia lo tengo a 110 de eficacia, así que vamos bien. Ahora, Ras. Aquí está el Ras, velocidad. Full vida, todo full vida, aunque estoy pensando en hacerle un equipamiento de velocidad de eficacia. Pues para que, o sea, la velocidad ya va bien, o sea... Podría ser mejor, yo lo sé, pero ahí va bien. Pero bueno, de ahí en fuera necesito más eficacia para que aplique siempre, o siempre que ataque con el ataque doble, es el debuffo de defensa. Pero bueno, respecto al árbol de habilidades de Ras, aquí está completo. Entonces pues ten eso en cuenta, ¿no? A ver, regresemos. ¿Quién más fue? Fue Angélica. Aquí está igual full vida para tanquear, tiene mucha menos velocidad. Pero bueno, es que no, mi propósito no es que tenga velocidad, mi propósito es que tanque. Porque si te darás cuenta, tiene estas botas de aquí y Ras tiene estas botas de acá. Estas botas dan velocidad, ¿ok? Pero bueno, de ahí en fuera, ¿quién más fue? Fue Sermia. Aquí está, full ataque. De hecho, igual este de aquí, que solo me da esto de aquí, o sea, da buenas cosas. Bueno, da probabilidad de crítico, igual eso no lo cambio. Quiero aumentar la probabilidad de crítico a Sermia. Entonces voy a estar pensando en cambiar equipamientos. Vamos a ver. Otra vez cambio de este. Porque la probabilidad de crítica aquí es bastante pocha. Pero bueno, todo lo demás está bastante bien. O sea, es que sí está bien, pero. Bueno, todavía tengo que mejorar aquí. A ver si mejora probabilidad crítica. Aunque tenga ahí un 80%, estaría genial. Me falta mejorar este y mejorar este. Entonces, pues está bueno. Respecto a este, nada más, lleva este armamento. Te digo, el que cuando ataca con la primera habilidad, hay chance de que repita el ataque. Pero bueno, también si no te gusta este, puedes cambiarlo por el que quieras, ¿no? El que le da barrera cuando usa la segunda habilidad, o el que le da... O el que cuando usa la tercera y derrota a alguien, pues reduce dos turnos esta habilidad. De ahí en fuera, pues está bien, ¿no? Tengo este que le da más ataque, pero este que nos da barrera. Y yo quiero que ataque más, o sea, quieras que no, quiero que ataque más. Entonces, pues bueno. Y tiene el Joker, que ya casi lo suba a 30. Pero eso vendría siendo todo por el video de esta ocasión. Espero que te haya gustado, te haya servido, te haya entretenido, que es lo más importante. Y sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video, guapos y guapas.